Traté de aplicarle todas las cargas que pude, entre los forcejeos se me quedó el espejo, el tipo entre ese intertanto me agarró la cámara de cuajo y el celular, pero como la apliqué de descarga quedó todo botado y se le cayó la llave de la casa. Intertanto, el conductor, para tratar de evitar el asalto, hace una maniobra de detención del vehículo en forma brusca y se defiende con un electrochoque que mantenía en su poder. Se verifica que era la tipa y estaba con el muchacho, lo estaba atendiendo porque como él tenía una cuchilla y cuando yo frené brusco, se cortó la mano o se la enterró. Pasó algo muy, muy fome, en ir a buscar a, ya era bastante, más de las 10 de la noche, y ir a buscar a una persona arriba en las tomas. Bueno, me quisieron asaltar y no, yo me morí de miedo, además el auto, tuve que tocar harto la bocina para que salieran más gente, era cual fue, y el hombre se escabulló ahí. Ahí ustedes alcanzan a ver el video en un inicio que el tipo intenta subirse adelante. Yo nunca dejo subir adelante, siempre atrás. Pero noté corporalmente gestos bastante impropios de pasajeros habituales. Pero ya están arriba. ¿Dónde va?